El Valle de Caracas, ciudad capital de Venezuela, ha tenido un explosivo crecimiento demográfico en estos últimos 40 años. Producto del éxodo rural y de una política de puertas abiertas a la inmigración extranjera, hoy confluyen en la ciudad hombres de todas las razas, credos y religiones. Caracas es una ciudad de fuertes contrastes sociales. Aquí, las esperanzas del caraqueño se entrelazaron con las expectativas del inmigrante y con los anhelos de los campesinos, quienes abandonaron sus tierras por lo promisorio de un futuro mejor. Un cordón de miseria rodea la urbe en toda su extensión. Lejos de servir de plataforma a la realización del sueño americano, venezolanos y extranjeros luchan por sobrevivir en una ciudad que se torna más difícil. Es justamente en momentos de grandes crisis sociales y morales cuando el hombre apela a la espiritualidad en cualquiera de sus manifestaciones. Venezuela es un país constitucionalmente abierto a la libertad de cultos, por lo que no es de extrañar que coexistan junto a la religión católica las más variadas expresiones ritualísticas y ceremoniales, ligadas sobre todo a la santería africana. 13, 14 y 15, hermano Cepeda. 13, 14 y 15, el hermano Cepeda. Se va a mandar tres pacientes y la abuela. De la hermana Petra. 10 y 11, 12, Pancho. 10 y 11, hermana Petra. 2 y 3 y 14. Todavía antes de yo posesionar espíritu, le pregunté a una entidad espiritual que si yo servía para esto. Y me dijo que eso lo sabiera yo. Esas palabras me bastaron. Y comencé mi labor como espiritista, mi evolución. Y por el bien social, pienso que mi vocación era esta. Tal vez era de médico cuando niño. Pero ahora prácticamente me siento bien porque soy un médico del alma. La persona que trae a Madre Erika a Venezuela fue un joven llamado Carlos Guillermo Rojas Maiquetier. Este joven fue con su padre a Trinidad. Allá se entrevistaron con entidades espirituales, específicamente con Centauro del África. Y luego el joven viene a Venezuela y vuelve y le dan su evolución espiritual. Este joven comienza a cultivar pues este tipo de espiritismo que en Venezuela no se había dado nunca. El espiritismo de túnica, de licor en vaso, del ingerir, fumar cigarrillos los espíritus. Entonces eso es como una moda nueva que llega a Venezuela con este muchacho. Nosotros llegamos a Madre Erika, a decir nosotros, es el núcleo vital que está actualmente en Madre Erika la mayoría, hace 30 años. Esa Madre Erika en sus inicios no tenía sede, se trabajaba en cualquier parte, se iba a trabajar a las casas, no tenía un sitio fijo donde funcionar. Lo cual a la llegada de nosotros le damos pues un local y le damos verdaderamente el sentido de un centro espiritual. Madre Erika nosotros la tenemos como una esencia divina, como una deidad. Realmente ella, o lo que nosotros podemos saber de ella, es que fue un espíritu, cuando estuvo en nuestro plano terrenal, fue africana, vivió en aquel momento de la esclavitud y posteriormente tuvo su desprendimiento. Tuvo 22 hijos, a los cuales se le consagra dicha doctrina. El mundo mágico religioso de los Yoruba es rico en historias y simbolismos. En África, donde se dice tuvo su asiento el reino de Ife, la creación del mundo. El panteón Yoruba es de una riqueza indescriptible. Sin embargo, de los cientos de dioses que trajeron los africanos al continente americano, apenas quedan unos 30 orichas. Madre Erika no tiene imagen ni representación. Es solo energía. Pero la espiritualidad perdura y el hombre del viejo continente continúa comunicándose con la divinidad a través de ritos y ceremonias donde evoca el poder milagroso de sus dioses.
la Asociación Filosófica Espiritual Madre Erika puede verse como un fenómeno urbano que ha logrado penetrar con éxito en las clases sociales económicamente menos favorecidas del país. Desde un punto de vista psicológico y espiritual, la pobreza se comporta como un asidero de frustraciones que crea inevitablemente una fuerte tensión emocional en la masa de habitantes que pueblan las barriadas populares venezolanas. La precariedad de la salud y en general el infortunio cimienta las bases psicológicas para que el hombre de la ciudad busque ayuda física y moral en centros espirituales de carácter psíquico-terapéutico. Los sociólogos parecieran desconocer el valor terapéutico de las sesiones espíritas de sanación, a las cuales reduce a meros hechos de sugestión o autosugestión. Ahora se ha venido imponiendo por algunas razones de carácter, vamos a decir, cultural, por algunas influencias externas o algunas influencias históricas o por costumbres nuestras, que tienden a decirle a las personas que la curación es un problema de carácter psíquico, que está dentro de ellos, que tiene que ver con un comportamiento más de carácter social, de carácter individual, que de carácter físico. Nosotros acá sabemos que la mayoría de los males que las personas padecen son psicosomáticos, son karmáticos, y entonces abocamos la sanación a lo que es el espíritu, psíquica y espiritualmente. Acuden personas a ese tipo de centro porque van buscando ayuda, porque están paralizadas de miedo, cuando se sienten incapaces de resolver por sí mismo, en esa búsqueda espiritual, en esa búsqueda hacia un camino, hacia un encuentro. Y de acuerdo a los niveles de conciencia de la persona, de acuerdo a los niveles de preparación, funcionan o no estas operaciones psíquicas. Las enfermedades se producen desde el punto de vista complementario de la medicina holística, porque hay un ambiente en el cuerpo, ese ambiente eléctrico, ese ambiente físico sufre alteraciones. Hay un cambio de voltaje, hay un cambio de frecuencia, y esto crea un ambiente apropiado para que determinados virus, bacterias y hongos se instalen. Si hablamos de enfermedad, estamos hablando de un descontrol, netamente y puramente de un descontrol. Tal vez en diferentes planos, pueden ser tanto psíquicos como físicos como espirituales. Las sanaciones de tipo espiritual tienen un carácter energético. Los médiums, a través del trance, canalizan la energía sutil que proviene del plano superior para así restablecer el orden y el funcionamiento de los órganos afectados. En el caso de los tumores, no solamente es necesaria una sola operación, tal vez el paciente conciba con una sola curación espiritual que sea curado, pero en muchos casos hacen falta hasta 6 o 7 curaciones espirituales, ya que esta energía poco a poco, de una manera muy lenta, va realmente desintegrando lo que es la parte del tumor, como puede ser también en el caso de la microlitiasis o litiasis renal, cualquier tipo de ulceración que pueda tener dentro de su organismo. A mí me pareció todo muy bien, porque a mí ahí lo primero que me pararon son los riñones, después la válvula mitral, o sea, los riñones, la vejiga, la válvula mitral, la cervical. Me hicieron también otras cuestiones, porque yo era asmática también. No, una cantidad de cosas ahí. En una oportunidad evalué una paciente que tenía una escoliosis. Ella acudió a una persona que trabajaba con un colega que supuestamente recibía entes o médicos que a través de ellos curaban. Eran almas que habían fallecido. Yo evalué esa radiografía y verdaderamente esa persona en su radiografía anterior se apreciaba una escoliosis y en la radiografía posterior ya no la existía.
Yo vine a este centro porque yo tuve un estudio de radiología que se me realizó en el Hospital de Clínicas Caracas, en el cual me diagnosticaron que tenía una hernia discal. Y vine y me hicieron así, bueno, pues como lo hacen uno aquí de primera vez. Y después me operaron y a raíz de eso yo he estado bien. Y he tenido de repente algunas recaídas y he vuelto al centro y me vuelven a quitar la molestia que pueda sentir y a la vista está que yo estoy bien. Yo tenía la vista mala, tenía sinusitis, tenía algo aquí en la garganta que eso no me dejaba vida. Me operaron 3 operaciones perfectamente. Una vez que el paciente ya ha pasado por el proceso de la consulta, a lo que nosotros le llamamos la entrevista con los espíritus de la corte médica, para que estos espíritus diagnostiquen dicho mal del paciente, es enviado posteriormente a lo que llamamos la curación espiritual. Cuando un médium entra a la sala de operación, pareciera estar en posesión de uno de los espíritus que conforman la corte médica. El hermano rinde reverencia a la presencia espiritual a través de una indumentaria que lo identifica y lo compromete. La asepsia se adueña del lugar. Aquí, los guantes aíslan al sanador de las energías contaminantes que pueden venir del mundo de lo sobrenatural, y el gorro y el tapaboca consagran la acción sagrada de la intervención. En este cuarto vamos a encontrar pinzas quirúrgicas. Estas indumentarias, por ser de metal, poseen el filtro que se necesita para que pueda fluir a través de ella la energía que viene desde el plano adyacente o plano espiritual. Una vez que el espíritu hace el primer corte al campo etéreo, se va canalizando toda la energía que va a cubrir el órgano o parte afectada de la persona. Para realizar esta curación espiritual, necesariamente tienen que haber materias en trance. Una materia es la persona que recibe al espíritu, o sea, quien incorpora al espíritu, porque solamente una entidad espiritual es la que puede hacer ese acoplamiento del que hablé anteriormente. Daniel Medvedov, como estudioso de las manifestaciones mágico-religiosas de los pueblos, entiende el espiritismo como un diálogo posible entre dos dimensiones que parecieran coexistir paralelamente, el visible e invisible. Uno de los términos más utilizados por la gente que se ocupa de esas actividades y operaciones es el término materia. Por cierto, es un término impropio y por ende equivocado, porque la materia no es otra cosa que aquello que pertenece a los objetos, pero el ser humano tiene sustancia. Deberían llamarla sustancia, porque es materia viva, y la materia viva difiere de la materia muerta, que sigue teniendo energía, pero una energía ecoica, es un eco, es una remanencia de la energía, y por eso una silla sigue siendo madera, pero no es madera viva. Actualmente soy materia del Centro Espiritual Madre Erika. Mi espíritu guía son varios. Me identifican más con un espíritu llamado el hermano José Mendoza, porque la gente en realidad ve al cuerpo de uno, pero cuando ese hermano baja, ya es un espíritu que baja en el cuerpo de uno. Las cualidades que debe tener la materia son, para nosotros, para Madre Erika,
fe, confianza, entrega, vocación y para el campo espiritual una conducta total de respeto. Los fenómenos sobrenaturales, estudiados por la parapsicología, están profundamente ligados al espiritismo. Los seres humanos entran en comunicación directa con el mundo espiritual o el mundo de las almas, con el objeto de extraer el conocimiento que le permitiría modificar el curso de su propio destino. En ese intento por descifrar los códigos secretos del devenir, el hombre presta su materia y su esencia. En la mediunidad tú siempre canalizas a un difunto y por eso se llama mediunidad. O sea, una persona que ha muerto, que puede ser un gran médico y entonces es convocado para que a través de ese médico él pueda operar o pueda hacer alguna gestión de sanación con una persona que tiene delante. Existe en el momento en el cual los operadores de esta situación de naturaleza médica dicen que allí bajan o se manifiestan entidades o personajes que en algún momento han sido médicos. En ese momento se le pregunta al individuo, a la entidad, ¿quién eres? Y ellos están obligados a responder, yo soy el médico fulano que vivió en el momento tal, en el año tal. Y dado que yo durante mi vida hice miles de operaciones y poseo este conocimiento, pues yo ahora puedo, por un momento dado, hacer algún movimiento muy parecido a lo que yo hacía en vida. En el caso de la madre Erika, ellos pueden llamar a una persona diciendo que es cualquier médico. No importa el nombre, la cosa es que la persona que llega pueda sanar a otra persona que esté enferma. El médium en una sesión de espiritismo o de otra índole le ofrece a esa entidad que es el fantasma la posibilidad de vivir por un momento. El respectivo personaje habla, grita, siente, salta, pero no lo puede hacer si no le dan un escenario que es el cuerpo vivo de un médium y a su vez un paciente que acepta que esta ocurrencia pase, ¿no? En la escogencia de un médico del alma intervienen varios factores que ponen al paciente frente a un duro peregrinar. Yo fui y ellos me atendieron y entonces yo les expliqué. Y entonces ellos me vieron, me mandaron un tratamiento para el estómago porque el hermano me dijo que hasta tenía un problema en el estómago, una gastritis muy fuerte. Estando operada del estómago, que me hicieron la operación, me fui allá porque tenía que verme la operación que me habían hecho. Estando allá en la noche me pegó un pequeño derrame, pero yo así todo, yo me fui para allá. Estando allá eso se me puso peor. Y cuando pasé a verme, el hermano me dijo que me había explotado una fibromatosis. Y me operaron de la fibromatosis, me pusieron mi dieta y he estado perfectamente bien. Inclusive yo esta semana me hice mi citología y el doctor me dijo que estaba perfectamente, que no tenía nada, que eso estaba completamente limpio. Un espíritu de la corte de vikinga, de nombre Alfredo Viking, que fue el que dijo que yo tenía condiciones y que me iba a canalizar para ser espiritista, desarrollar materia, ¿me entiendes? Bueno, todo esto ocurrió en el año 70. El desarrollo mío se inicia en el año 71, 1971. Bueno, y hasta esta fecha estamos aquí, pues. Yo personalmente no creo que es posible que una persona se deshace de su alma con el fin de recibir otro alma. Pero es una cuestión también de fe y es autosugestión o sugestión de otra persona. Por lo general, los hechos milagrosos ocurren bajo estados alterados de conciencia. El trance es un estado psicofisiológico caracterizado por la inhibición de la conciencia, el automatismo motor y la alta sugestibilidad. Un
estado alterado de conciencia puede ser provocado por hiperventilación. Eso. Así. O con girar la cabeza. O con alcohol o otras drogas. Y también por autosugestión. Yo personalmente tengo la idea de que uno tiene un espíritu y ese espíritu no se sale del cuerpo. Pero aparentemente dicen que se sale el espíritu de uno y entra otro espíritu dentro de uno. Para llegar al trance, en nuestra doctrina, se debe pasar por una serie de etapas, las cuales nosotros llamamos la transportación. El médium entra en comunicación con el espíritu, primero de una manera mental, bajo una fuerte concentración, para que sus energías telúricas, pues sus energías mentales, entren en contacto con el etéreo que se encuentre en el ambiente en ese momento. Comienza una serie de manifestaciones internas en su campo energético de él, se desplaza el perispíritu de la persona, que es lo primordial. En ese espacio donde fusionaba el perispíritu, que es el cuarto cuerpo etéreo, allí pasa a funcionar la energía invasora que acude en ese momento. Ya cuando esa energía invasora está localizada en ese cuarto cuerpo etéreo y ya logra fusionar o logra equilibrar y acoplar mente de la materia, la energía propia de él y su energía telúrica, se logra el trance. Yo recibí o fui objeto de una operación psíquica. Específicamente yo tenía una hernia inguinal, ellos hicieron un trabajo, me hicieron primero un tratamiento previo. Yo tuve que hacer un tratamiento ambulatorio con una foto de José Gregorio Hernández, unas velas, unas cosas, seguir una serie de pautas y después de unas semanas, varias semanas, vino la operación. Yo siento que hubo mejoría, sin embargo yo estaba con una doble característica allí, por un lado como investigador y por el otro lado como paciente. El sanador juega el rol social que se espera de él. Profundamente convencido de las razones naturales y sobrenaturales que intervienen en una enfermedad, ofrece el remedio adecuado para transformar la realidad de los que viven en el aquí y en el ahora. En el caso de Madre Erika, suceden fenómenos interesantes. He visto personas que han salido muy bien de ahí, que han salido sanadas, y creo que uno debería afincarse más en ver qué sucede allá adentro. Si hay mucha energía concentrada, mucha gente con el deseo de sanar y mucha gente con el deseo de ser sanado. No siempre el que se cure o no se cure la persona depende totalmente de los sanadores. Por lo que yo sí creo que en el caso de ellos, ellos obtienen lo que ellos están buscando y no son personas fraudulentas, son personas bastante sinceras y auténticas. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todos sus procedimientos. Fui, me examinaron así con la vela, me dijeron qué era lo que yo tenía y entonces me dijeron que tenían que era una operación. Me dijeron que era un nervio, que sabe que estaba entorpecido, pero que tenían que hacerme dos operaciones en ese momento. A raíz de eso que yo fui ahí, yo digo que todo el que a mí me pregunta, los que sabían de mi problema, Gladys, ¿cómo estás de tu pierna? Bueno, yo me mejoré porque fui a tal sitio. Madre. En el centro, Madre Erika pretende de hacer operaciones mágicas tocando el aura de la persona con un bisturí. Yo personalmente no creo. Ahí no hay hecho médico, sino salvo un acuerdo, una convicción, según la cual, de acuerdo como yo me relacione con el gran sanador, de esa manera tengo capacidad para curarme. El sanador me dice, usted está curado. Ya yo incorporé en mí toda la ciencia que lo va a curar.
Yo creo que en estos casos lo que funciona es la mente. Cuando una persona cree en el sanador y el sanador pone todo su empeño en curar a esa persona, se da una simbiosis bien interesante y la persona generalmente se sana. Yo no creo en eso. Pero si la gente cree, bueno, existen todavía muchas enfermedades psicosomáticas y si una persona tiene fe en el médico o en el curandero, se cura por esta fe. Todos estos centros hoy en día se asemejan un poco y son derivaciones del culto de María Leonza, donde empezó todo este asunto de médiums que caen en trance, que reciben espíritus y que dan consejos a la gente para solucionar sus problemas. La Matriushka, la muñeca de los niños rusos, sirve de ejemplo para mostrar la dimensión infinita del ser humano tomado en su globalidad. Si abrimos la muñeca, nos encontramos con otra igual, pero en proporciones más pequeñas y así sucesivamente. Muchos especialistas coinciden en afirmar que el cuerpo humano es una masa energética altamente compactada, alrededor de la cual se mueven otros cuerpos más sutiles, invisibles al ojo humano. Esto nos permitiría pensar que energéticamente podríamos estar presentes en otros tiempos y en otros espacios. Este pequeño elemento es el cuerpo físico en realidad, ¿no? Ese pequeño elemento es el último cuerpo de la muñeca y en ese cuerpo los médicos hacen operaciones de índole quirúrgica. Pero cuando existen operaciones de otra naturaleza, se opera sobre los demás cuerpos. Energéticamente el hombre está constituido por no solamente el vehículo físico, sino por otros cuerpos más. Dentro de las corrientes normales, pues se conocen como 7 cuerpos. El físico, uno de ellos, más existen otros cuerpos que lo rigen los chakras. Chakras en sánscrito son ruedas de energía que rigen distintos niveles de energía. El ser humano, este cuerpo físico cual vemos, tocamos, palpamos, está rodeado de 9 cuerpos de energías más. Son invisibles al ojo humano, ¿verdad? Pero existen, vibran ahí. No porque no veamos algo vamos a decir que no existe. Algo ocurre en el segundo cuerpo, en el tercero, en el cuarto, cuando un individuo, a raíz de un pacto, hace unos cortes, a sabienda que esos cortes tienen un valor tanto geométrico como trigonométrico y fundamentalmente médico. Desde el punto de vista quirúrgico, eso tiene un valor invisible y virtual. Por más que no toco el cuerpo físico, pues toco el segundo cuerpo y allí va a ocurrir la operación. José Gregorio Hernández es el santo popular más admirado en Venezuela. Fue un médico de gran abnegación y su vocación de servicio lo llevó a asistir a las masas más necesitadas. Su vida estuvo llena de virtudes. Fue un hombre humilde, servicial, casto y por sobre todo un profesional que se destacó dentro de la ciencia médica por sus curaciones maravillosas. Estas cualidades lo llevaron a ser uno de los primeros beatos venezolanos reconocidos por la Santa Sede. El culto a José Gregorio Hernández está tan difundido que ricos y pobres se inclinan ante él a la hora de pedir su intervención milagrosa para curar a un ser querido. La imagen de José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, reposa en los altares de las iglesias católicas, así como también en las cortes de la santería y la brujería popular en Venezuela. José Gregorio Hernández para los venezolanos es el santo más importante. Y no solamente para católicos, sino también para los adherentes del culto de María Leonza. Puedo presumir por la información que se tiene que era un hombre con ciertas habilidades porque era un hombre beato, era un hombre religioso, era un hombre como que tenía cierta capacidad de meditación, de recogimiento
Y esto nos puede dar por lo menos un patrón de que las personas que tienen estas facultades tienen las características que él tiene. Ahora no se manifiesta más en mediums por la razón siguiente, que ya en la jerarquía católica es tan elevado que ya no es más un espíritu de este tipo. Sin embargo, la gente reza para que se manifieste en un sueño y luego da consejos en este sueño. Yo no te puedo decir quién es la persona que baja. Te pueden poner cualquier nombre. Sin embargo, si ellos dicen que es José Gregorio Hernández, pues la gente tiene la fe en José Gregorio Hernández y eso también es parte de la sanación. Cualquier persona que sea nombrada, invocada, llamada o simplemente evocada constantemente va a crear una cosa que se llama un egregor. En parapsicología el término define como una masa crítica de energía que puede producir cambios. Un milagro es un suceso maravilloso de origen sobrenatural que se revela a los hombres con un misterioso poder. Las culturas religiosas de carácter sincrético le rinden culto a los santos populares, católicos y paganos, porque estos les hacen milagros. Una cosa que va contra todo, eso sería un milagro. También depende el milagro y el favor de parte de quien viene. Desde un santo y entendiendo desde el favor que un santo hace, uno y otro vienen de Dios. El santo lo que hace es intermediario, hace de camino para que ese favor, para que esa acción de Dios se dé. Entonces, la acción más clara de Dios es la milagrosa. El que puede cambiar el orden establecido es Dios, no un santo. Nosotros somos, si se puede catalogar de esta manera, curanderos del alma por un poder divino que ha sido canalizado a través de nosotros y que tenemos la oportunidad de dar vida a una entidad espiritual para que a través de ellos podamos llegar a sanar. No pienso en ningún momento que sean milagros los que hacemos, sino que realmente somos curanderos del alma. La palabra milagro tiene más que ver con la iglesia y con la religión que con la parapsicología. La parapsicología es una ciencia. Nosotros pensamos que cualquier situación paranormal que trasciende un poco la física conocida se tilda o se cataloga de milagrosa. El sanador espiritual, dentro de sus adeptos o seguidores, merece de por sí un crédito sin límites. El hombre, a través de su fe, se entrega a él con la totalidad de su ser, creando de esta manera un clima psicológico favorable para que ocurran los milagros. Para nosotros la fe es la afinidad que se pueda lograr entre un espíritu invasor en un cuerpo y lo que pueda activar dentro de la esencia divina de la vida de la persona, el ser, el yo interior, aquella magia que fluye del ser humano. Es la fe en lo que somos y la fe es realmente lo que se conjuga como papel principal en una curación. Aquí lo más importante es tener fe aquí cuando uno viene aquí. Pues si uno viene aquí con expectativa de que te van a hacer un milagro porque son magos y no tenemos fe, tampoco funciona. Pues funciona es porque tenemos fe en Dios, entonces por medio de Dios que se realizan las curaciones aquí en este centro. La persona puede tener fe y puede no tener fe, pero tener la convicción, tener digamos, el proceso racional de entender que lo que está recibiendo es algo de energía y es algo real. Si no hay fe, no hay médico bueno. Y cuando uno va con fe, todo le sale bien. Eso es lo que yo hice, porque yo sinceramente le repito, yo para creer, tengo que ver. Yo creo que la gente cree más en el brujo que en el médico. O sea, la gente va a un brujo y está segura de que el brujo lo va a sanar. Y eso es importantísimo. Tienen una fama porque hay mucha fe. Y todo el que llega ahí le pregunta, no, yo me curé aquí. Yo me curé aquí. Todo el mundo dice, yo me curé. El milagro tiene mucho que ver con fe. Si una persona tiene fe en Dios, en fe en espíritus, fe en general, entonces cree en milagros. ¿Será la fe?
El espiritismo es una corriente del pensamiento que entiende como posible la comunicación entre vivos y muertos a través de las manifestaciones de carácter mediúmnicas. Todas las expresiones espíritas tienen por principio la existencia del alma y de su permanencia una vez ocurrida la muerte del cuerpo. La presencia de seres espirituales es algo que la Iglesia acepta. De hecho, se habla de ángeles, se habla de demonios, esos son seres espirituales. Y se habla de la presencia espiritual del hombre, o sea, nosotros también tenemos realidad espiritual. El espiritismo como tal, como interacción con esos espíritus, tiene base en que existen esos espíritus. La opinión de la Iglesia es hasta dónde esos espíritus llegan a tener poder sobre. Entonces se habla de posesión demoníaca y se habla de eso como algo real. De hecho, en la Iglesia existen los exorcistas que son capaces de expulsar ese demonio. Entonces, empezar a hablar de que por algún motivo, alguna forma, tú puedes manipular espíritus para que hagan daño o hagan bien, por sobre la voluntad de Dios, es algo que no se acepta. Si tomamos el espiritismo, tenemos que abocarlo más hacia ciencia que hacia otra cosa. El espíritu es netamente ciencia, el espiritismo, pero llamemos lo que es la ciencia que ahora es que está comenzando, llamemos que es una ciencia que se encuentra actualmente en pañales. En el fondo de todo eso hay mucho de engaño, mucho de manipulación, mucho de intentar evadir la realidad. Y todo eso no ayuda a los seres humanos. Los seres humanos se ayudan en la vida en que se reconozcan a sí mismos y que utilicen los elementos científicos reales para tratar de interpretarse, para tratar de resolver los problemas. No quiere esto decir que no interese o que no sea importante para un ser humano la espiritualidad en sentido bastante amplio. O en todo caso una concepción cultural, integral, humanista de lo que es la sociedad. Pero eso, el humanismo es distinto a toda esta, vamos a llamarla superchería, que cae en lo mágico, que cae en la religiosidad primitiva y que está creando como una especie de religión civil. Todo lo que sea negativo, o sea oscuro, sea mágico, sea destructor, extractor, sea diabólico, sea de espíritus de planos inferiores, eso es brujería. Ya que desde siglos anteriores, a los alquimistas, a los constructores, a los científicos, a muchas personas, se les llamó brujo y por ello fueron ahorcados, quemados, bajeados, simplemente porque descubrían algo más allá de lo normal. La Iglesia ataca mucho el espiritismo en cuanto a charlatanería o en cuanto a abuso de la gente. Se abusa la buena creencia de las personas que se someten a espíritus, se someten a espiritistas y en el fondo hay el gran peligro de que sean robados, sean taimados y hasta cosas peores, con ese supuesto espiritismo. Nosotros consideramos que el otro espiritismo que se practica en Venezuela es el espiritismo de fuerza, el llamado María Leoncero, que es el que se practicaba en Venezuela desde tiempos inmemoriales. Es un espiritismo de maltrato físico hacia el cuerpo del medio, lo cual nosotros aquí no lo permitimos, porque cuando una entidad espiritual invade un cuerpo de un medium, debe respetarle su cuerpo, su esencia como ser humano que es. Nosotros aquí en Madre Erika, gracias a Dios, practicamos la paz y el amor, practicamos la unión, la hermandad. Nosotros hemos depurado nuestros trances, nuestra conducta y nuestra evolución espiritual. Estamos colocando la protección al medium en el brazo izquierdo, ya que esto evita pues cualquier cambio repentino de energía negativa alguna que pueda intervenir para el trance. Es necesario que ellos usen una indumentaria sofisticada y extravagante, porque eso es el soporte mismo donde va a aterrizar la respectiva entidad. Si la indumentaria es sencilla y normal y trivial de cada día, sabrían dónde entrar, de repente entrar en el cuerpo que está acostado. Si lo visten de igual, pues se pueden meter en ese cuerpo. Pero el problema es que deben entrar en el lugar preciso donde están llamados, porque allí hay una jerarquía y un ritual muy estricto que a lo mejor no es concientizado por los que están allí presentes. El mundo santoral
está poblado de presencias milagrosas que se han destacado por abrir los caminos, por solucionar problemas sentimentales o por el hecho de curar o devolverle la vida a un desahuciado. Una corte no es más que un santuario donde se ubican los espíritus más venerados del sanador, pudiéndose encontrar en ellas deidades, santos católicos o cualquier ser humano que se haya destacado por sus virtudes en el plano social. Nosotros trabajamos prácticamente con todas las cortes. La corte africana, la corte médica, la corte vikinga, los chamarreras, los cherokee, la corte médica, la corte sin luz. Pero en sí las cortes tienen sus diferentes escalas espirituales. Este centro de nosotros, la escala más alta es la africana, porque es un centro africano. Si fuera un centro de la corte negra, la de más alta escala fuera la corte negra. Eso va por la definición de cómo se enfoca el espiritismo en los diferentes centros espirituales. El panteón africano es maravilloso, se parece mucho al panteón griego, al panteón romano, al panteón celta, porque son las fuerzas de la naturaleza, que cada una está dentro de un personaje y representa algo. Por ejemplo, Oshun, la diosa del amor, la diosa de los ríos, la diosa del matrimonio, es la misma Venus de los romanos y es la misma Afrodita de los griegos. Todas esas deidades son fuerzas elementales de la naturaleza que en cada cultura están representadas. Cada uno tiene su parte importante en la sanación, en el conocimiento de fuerzas muy especiales que tiene la naturaleza. Cuando alguna persona las invoca, está llamando a esas fuerzas a que vengan a protegerlo o ayudar en el trabajo que van a hacer. Nosotros aquí en este centro, las entidades africanas fueron esas entidades canalizadas y son verdaderamente lo que enfrentan en segundo plano al paciente. Después de la consulta, estos pacientes se entrevistan con estas entidades espirituales que son las que han hecho verdaderamente que Madre Erika tenga este prestigio así a nivel de sanación. El triángulo que pareciera evocar la corte de las siete potencias africanas contiene en sí mismo una alta vibración cósmica. Allí se encuentran, concentradas y sincretizadas, las fuerzas de los dioses más populares de la religión yoruba. Como símbolo, su poder es ilimitado y transfiere al sanador toda la energía necesaria para poder transmutar las patologías de los pacientes. Este triángulo consta de un positivo, un negativo y un neutro, que son los puntos energéticos universales para nuestra doctrina aquí en Madre Erika. La persona, al introducirse dentro del triángulo, el espíritu que se encuentra en el médium le realiza una serie de limpieza o eliminación de repa, también puede llamarse, de las impurezas adquiridas que ha traído esta persona por el transcurso del tiempo. Ahí se utilizan las plantas, por ejemplo la ruda, se utiliza el agua, que es la fuente de energía primordial en el planeta, se utilizan las esencias que mantienen energía sutil, se utilizan los cocos, porque los cocos son un elemento que encierra los tres elementos de la naturaleza, como son el aire, la tierra y el agua. Son colocados en los tres puntos del triángulo, igualmente son colocadas las velas, que para nuestra doctrina se significan las luces de sanación o las luces que se van a adquirir para la sanación del paciente. Se coloca el tabaco, ya que el tabaco, por ser fabricado por una planta, la planta del tabaco, esta contiene energía y a través de sus humos, los humos que va a despedir, pues se va a hacer como especie de un sahumerio y se va a hacer la limpieza o la eliminación de repa. Los espíritus, al estar en posesión en el médium, realizan el equilibrio necesario, el equilibrio energético del espíritu de la persona. Cuando se está logrando esto, posteriormente lo levanta del triángulo, ya se ha conseguido el equilibrio energético de dicho paciente y sobre todo se ha logrado limpiar de estas impurezas energéticas que acudió él a nuestra sucesión. Nosotros somos luz, somos amor, somos paz, somos trance, somos espíritus de planos mayores, somos invocación de espíritus de planos superiores y nunca de espíritu de bajo astral. Que así como mi hija consiguió su mejoría aquí, que todos los que estamos aquí, que Dios le bendiga y que los ayuden. Porque mire, no tengo palabra, pues.
Esto fue una mejoría total, que ayer hablé con la doctora y le digo, doctora, ¿cómo usted ve su paciente? Y me dijo, mira, esta evolución que ha sido así de inmediato, para la otra semana se va, para que pase el Día de las Madres con sus hijos. Y mi hija está totalmente, que le dije que cuando le den de alta la voy a traer personalmente a ella acá para que le dé las gracias a los hermanos, a la hermana Florentina, que es la que la está curando, pues. Yo estoy muy agradecida de ellos y les tengo bastante fe. Todo el que yo veo que está enfermo, yo se los recomiendo, porque veo que son buenos, pues. Y bueno, doy gracias aquí a todos esos hermanos que en verdad tienen ese poder de curación entre nosotros. He mandado personas allá, porque yo no fui con fe, porque fui a tantos sitios y nunca me hicieron nada, pero imagínense después, ¿cómo no los voy a recomendar? ¿Cómo no se los voy a agradecer yo? Si esa pierna yo no tenía vida. Yo me considero un ser común, una persona normal, con poderes cuando estoy haciendo mi funcionamiento de médium, pero a nivel de persona, una persona común, una persona normal. Me gusta dar consejos, me gusta ayudar a la gente. He sido feliz en la vida, muy feliz, porque los espíritus me han dado todo lo que tengo. Pienso que todavía me falta por cumplir en la vida. Y por lo siguiente, cuando yo comencé en el campo espiritual y comenzamos acá en este sector, a mí me tildaban de brujo, de hechicero. A los niños le decían, vente a dormir temprano porque voy a llamar al brujo Pancho para que te lleve. Y entonces la comunidad estaba como desacoplada, creía que nosotros aquí éramos practicantes de brujería. A medida que pasó el tiempo y la comunidad vio que nosotros comenzamos a hacer obras sociales, ayudar a la gente, hacer cultura, hacer deporte, hacer planes vacacionales. Entonces la gente se fue acoplando, se fue agolpando a nivel de nosotros, donde la comunidad nosotros nos respeta y nos aprecia hasta hoy por los tiempos. Cuando aquí viene un paciente ya sanado, tanto yo como cualquiera de los compañeros que lo atiende, eso para uno es una felicidad, o sea, hace que uno se sienta bien porque uno está haciendo el bien sin mirar a quién. Nosotros aquí no miramos credos, razas, religiones. Para con la gente, para nosotros todo el mundo es igual. Que se puedan dar en esos casos sanaciones, mi opinión es, se pueden. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para actuar. Y si quiere curar a alguien, lo cura, como sea. Pero que todas las veces sea Dios y sea presencia y sea salud, no sé. El espiritismo, popular y científico, le confiere un gran poder a los espíritus desencarnados. Las almas de los muertos parecieran poblar un más allá y haber tendido un puente para manifestarse a los vivos. Esta realidad sobrenatural, por entera desconocida al hombre, la vemos sin embargo como algo muy familiar. En el dominio de las creaciones humanas, la enfermedad y la salud parecen tener origen en el pensamiento y se pudiera pensar que podemos pasar de un estado a otro con relativa facilidad. La dureza de los barrios hace que el hombre regrese a los centros espirituales una y otra vez. Hombres y espíritus crean, con ingenua complicidad, una relación con rasgos de dependencia. Desconocemos, sin embargo, la incidencia real de la acción sobrenatural sobre nuestra materia energética. Descubrir la magia de nuestra fuerza interna podría cambiar el curso de aquellos acontecimientos que, por efectos de la tradición, hemos dejado hasta ahora en manos de lo desconocido.